Bona, bueno, bon dia a tots i totes. Començarem un poquet tard, però començam ara. Bé, vos vull donar la benvinguda a la jornada d'avui per haver-vos desplaçat fins al Centre Vit Menorca. Com ja sabeu, la sa jornada d'avui està enfocada un poc a la intel·ligència artificial i com se pot aplicar a les pimes. I començarem donant la benvinguda a en Antoni Carmona Damians, que és el secretari autonòmic de la Secretaria Autonòmica d'Innovació i Societat Digital, que ens farà la benvinguda institucional. Bones tardes. Bones tardes i, i benvinguts. I la veritat és que és fantàstic d'entrada veure tantes cares, tant d'interès, tantes empreses, tantes persones amb un amb un dia que posarem, que posareu eh, en, en comú experiències, eh, segur que reflexions, segur que després hi haurà debat eh, amb un tema eh, que és de plena actualitat, eh, que és el referit en aquests abans, que no el coneixem massa bé, però que segur que avui, quan sortigueu, quan sortiguem tots, eh, pues, doncs tindrem més idees, més idees des del punt de vista de com les empreses en poden gaudir, quin tipus de serveis se poden desenvolupar, quines coses ja ara mateix ja, ja s'atreuen. Se... I, I, per tant, vos que tots, clarament, se, ben benvinguda no? en, aquest Centre Vint Menorca, que, que, que sempre és una satisfacció, a per molts, eh, eh, especialment que venim de, de Palma, encantadíssims, i de veure, doncs, a, a, a aquest interès, no? L'intel·ligència artificial és és de re, en desenvolupament eh, que està preparat per impactar eh, i transformar eh, la nostra societat que ha vengut per quedar-se, això en podem tenir tots eh, clar, que no, ha, que no hi ha dubte, igual que quan va aparèixer la telefonia mòbil o quan va aparèixer internet o quan van inventar la màquina de, de vapor. No? I és un, és un àrea que vos asseguram eh, és que estem una mica més a prop que, com vos deia, ha vengut per quedar-se. I des del govern de les Illes Balears i des de la Conselleria d'Economia i Gent d'Innovació, particularment, eh, ja fa mesos que estàvem molt a darrere analitzant a les darreres línies d'actuació, empreses, campanyes, riscos, eh, temes que surten inclús en, en premsa, al respecte de què s'havia de, de plantejar. Vos puc anunciar, i aprofitar aquí a Mollona Baixa, que avui de matí la eh, presidenta Proens ha anunciat la creació des de, i l'impuls des, des del govern de les Balears d'un pla especial eh, de gestió eh, de tot el referit a la intel·ligència artificial en el nostre territori, orientat a generar confiança, a generar coneixement, a generar casos d'ús, d'ús, a generar eh, expertise a les pròpies empreses, perquè, com vos deia, és una que ha vingut per, per quedar-se. És un pla que jo crec que d'entrada nom ja representa el que constituirà i s'importància que el govern eh, considerem ara mateix el nostre territori en tenim. Perquè el pla se diu, simplement, aprenguem a conviure en sa ia. I aquest aprenguem a conviure en sa ia està orientat a que la ciutadania, els pares, els alumnes, els docents, els assistents socials, els majors, els menors, les empreses, els treballadors, agafin coneixement, confiança d'això que realment no sabem exactament com, però vols asseguram que transformarà, igual que ho va fer internet en el seu moment. El que passa és que ara es canvi encara serà bastant més ràpid. I vos assegur que inclús, és que estem a prop, no ho sabem. Però sí que és necessari pues, generar tota aquesta confiança, tot aquest coneixement. Uh, és un pla que hi destinarem, uh, és un pla que de moment el dimensionem en dos anys, uh, per aquests propers dos anys uh, s'adotarà amb 850.000 euros, amb una col·laboració molt, molt, molt directa amb la Universitat de les Illes Balears, uh, perquè tenen els grups d'experts ara mateix amb uh, coneixement ètic, coneixement jurídic, coneixement tecnològic es fa pocs mesos que s'acaba de crear l'Institut Balear d'Intel·ligència Artificial a dins, a dins de propi eh, eh, àrea dins de les pròpies àrees de la universitat i pensam que és un dels actors que més ens permetrà estar propers, com vos deia, d'alumnes, de pares, de docents, de compradors, de ciutadans, d'empreses, de territori, de tot el que fa falta. I adaptar-nos i, com vos deia, donar molta confiança, generar també coneixement, perquè podem ser jo crec que avui em veurem un exemple, eh, ojalà puguem ser clarament, amb algunes coses ja ho som, referència des del punt de vista d'estegit productiu empresarial. La jornada d'avui eh, s'han seleccionat tres casos durs, no és fàcil, ni siquiera aquí a Menorca, posat en, en tot això, no penseu que, es que ja, ja hi ha coses extraordinàries que s'estan fent en aquesta illa, eh? en veureu tres avui, i n'hi ha més, per altres casos on eh, en Joan Miquel, de l'empresa MyBooking, comentarà temes eh, vinculats a, a com utilitzar i amb els processos eh, els està ajudant eh, a, nous eh, solucions. Vorem en Xisco Garcia, també de l'empresa Mabrian, eh, de com estan aplicant temes vinculats a, a àrees de intel·ligència artificial, de intel·ligència artificial, vos asseguram que és molt més que la generativa. No? que la generativa, de fet, la generativa és una part petita de tot el que es, el que sabem ara, eh, de tot el marc de la intel·ligència artificial. A Machine Learning hi ha un cremull de coses que ens espera i molt de valta segur que, que ho coneixeu. Però sí que és cert que la generativa està plena, es fa això, en fa coses, tenim un xat GPT, se poden fer coses extraordinàries i coses que fan molta por, en fotos, en coses, en testos i coses. I aposta, és imprescindible aquest pla que vols veure. I finalment tindrà Andrés Martínez, de l'empresa Speak Sports, que també eh, pues han desenvolupat un pues, molt adient ús de com utilitzar, en aquest cas, i és generativa ben utilitzada, amb eh, una eina que t'ajuda eh, a generar i a crear la teva agenda de viatge. Tres solucions innovadores, tres models de negoci innovadors, que ja han utilitzat aquest tipus de tecnologia, n'hi ha més i en vendran més. I és una passa com la que tenim avui per apropar aquesta transformació que és intel·ligència artificial eh, dur i que mos hem de preparar per dir-ne el màxim possible. Eh, aprenguem molt d'aquesta sessió d'avui, ajudem a portar el granito d'arena o, o un poc més de generar confiança, idees noves, perquè molts de valtres sou empresaris, i ojalà surtin coses que ajudin, com altres avanços tecnològics, especialment en el món de les tecnologies, s'han desenvolupat. Moltes gràcies per estar aquí i que ho digueu i entregueu el millor profit. Hem d'estar preparats i aprendre com viure amb aquesta guia. Gràcies. Començarem la jornada amb en Juan Miqueu, de MyBooking, és enginyer tècnic en informàtica de gestió per la UAP i la seva etapa professional divideix en dues parts. Per, per, per una part treballant per compte d'altri, per empreses de diferents mides en l'àmbit de la consultoria informàtica i per una altra banda com a freelance, freelance i emprenedor. Des de final de 2018 està dedicat a MyBooking, resideix a Menorca des de 2014 y se ha desarrollado todo tota actividad empresarial y ha bonut todo el territorio nacional y América Latina. Levanta. Hola, buenas tardes. Primero, dar, dar las gracias al Centro BID por organizar estas jornadas, a Josep, por la invitación. Y, bueno, luego, un placer compartir con… compartir la presentación con estos compañeros. Realmente soy un… Para mí, Mabrian es la empresa innovadora de Menorca como tal. Y es un orgullo poder estar aquí con ellos. Y, y bueno, luego Andrés, que ha sido un descubrimiento, que no nos conocíamos de aquí de la isla y que, bueno, será otro colega más de tecnología. Vamos a ver, yo soy programador informático, eh, estudié ingeniería técnica e informática de gestión y, bueno, he hecho toda mi carrera profesional como programador. Y desde, hace, desde finales de 2018 estoy al 100% en MyBooking, que es un software de gestión y un motor de reservas para empresas turísticas. Y la idea nació aquí en Menorca, ¿no? Aquí en Menorca pues vimos esa necesidad, ¿no? de, de desarrollar ese tipo de herramientas y descubrir un mercado. ¿Vale? voy a intentar hacer una, una introducción muy breve. Seguramente ya todos sabéis un montón de cosas de la IA tal, pero bueno, es un poco para los que ¿ves? para para los que no tenéis mucha ¿sabes? que no mucha idea, pues la idea es esa, ¿no? o sea, al final he buscado una, una descripción que sea corta. He cogido de IBM, creo que bueno saben un poquito esta gente de que hablan, y la inteligencia artificial es un campo que combina la, la informática y los datos para permitir la resolución de problemas. Entonces, al final son algoritmos, que serían programas, y tienes datos. Y a partir de esa información, pues son capaces de devolver de, de, de información. ¿Es la, ¿Es la inteligencia artificial una novedad? Pues bueno, ¿no? yo estudié en el año 93, igual algunos no habíais nacido, pero bueno, cuando estudié en el año 93 ya estaba en el plan de estudios de la carrera, ¿no? la asignatura de inteligencia artificial, y había varias asignaturas en la carrera de, de ingeniería informática, ¿no? Y desde entonces se ha aplicado a, a diferentes sectores, se ha utilizado mucho en medicina, por el tema de la visión artificial, se ha utilizado para modelos predictivos, o sea, que es una cosa que lleva ya mucho tiempo, ¿no? Y aunque en el sector muchos no nos hemos dedicado, yo no he tocado, no toqué en toda mi carrera profesional nada de ella directamente, ¿no? y sí que es un tema que en los últimos años, sobre todo el año pasado y este año, pues ha pasado a la actualidad, eh, gracias al chat GPT y, como comentaba, como comentaba Antoni, a todas las herramientas de, de, de generación de imágenes. Entonces, ¿es la inteligencia artificial un hype? Claro, yo una de las cosas que me planteé cuando la gente me hablaba, tenemos muchísima carga de trabajo, entonces, oye ¿tú ¿utilizáis la inteligencia artificial? ¿Es algo que os estáis planteando? entonces pues bueno no o sea, es un hype es una cosa de moda es algo que, que ahora está arriba del todo pero que dentro de seis meses o dentro de un año nadie hablará y es una cosa que solo tiene sentido para las startups que buscan inversión ¿no? de colocarse esta parte ¿no? y también pensé no es algo que podemos aplicar nosotros lo podemos aplicar en mybooking tiene sentido que le dediquemos un tiempo vale la pena invertir ese tiempo en entender en aprender y, y cómo podemos no cómo podemos conocer todas estas cosas no qué fuentes hay que nos van a permitir conocer vale entonces bueno estas era un poco mis inquietudes no este, esto es lo que nosotros hacemos en qué consiste soy programador entonces yo hablo con los clientes y, y bueno y entiendo la problemática que ellos tienen en su día a día a mí no me hablan de inteligencia artificial a mí no me cuentan de tema de rendimiento lo único que me cuentan es que tiene una serie de necesidades y nosotros transformamos esas necesidades pues, en, a través de un lenguaje de programación utilizamos el lenguaje de programación e intentamos traducir lo que el cliente nos pide para obtener una funcionalidad que pueden utilizar este es nuestro trabajo que hacemos este es nuestro día a día y qué herramientas utilizamos hoy día para poder hacer ese trabajo pues utilizamos pues lo que se llama los entornos de desarrollo integrado que es un entorno que puedes programar y que tienes y que además puedes si tienes algún o sea te permite te ayuda como programador también tenemos editores de texto y hasta ahora, pues todo el conocimiento, porque claro, de lo que estudió la universidad a lo que aplicamos hoy día, pues prácticamente no hay nada. Entonces, todo el conocimiento y todas las dudas y todas las cosas las hemos estado pues, mirando en guías de uso de las diferentes herramientas, en libros pues hubo una época, yo tenía una, una estantería entera en casa de libros, ¿no? De los años de principios de los 2000, pues comprábamos libros porque tampoco había muchas cosas en otros lugares, entonces, y luego pues ya con el tiempo, pues todos los que probábamos un poco pues está CoverFlow, ¿no? Era un punto donde cuando tenías un problema, pues es unos, son unos foros, entonces hay otras personas que tienen problemas similares y ahí compartías y últimamente, que está súper bien para mí son los vídeos de YouTube entonces hay clases de universidad, de diferentes universidades, tienes un material increíble Hoy día en YouTube, que no estaba en los años 90, ¿no? para poder acceder a toda esta información. Y claro, nosotros, pues la imagen, todo el mundo nos pensamos que cuando quieres programador vas a estar delante de una pantalla todo el día programando, pero nuestra realidad es que nos pasamos más tiempo con un lápiz y un papel y pensando cómo vamos a resolver y cómo vamos a hacer las cosas que directamente que estamos programando. O sea, nos pasamos muchísimo tiempo pensando, dándoles vueltas, analizando, viendo cuál es la manera más óptima de resolver las cosas. Vale. Con todo esto que vemos, vale, me dedico a programar, resuelvo problemas de clientes, eh, tenemos una empresa que más o menos funciona, somos tres personas, somos una microempresa. Claro, llega todo este tema de, de la IA y, claro, cómo podemos aplicar, porque, claro, ostras, la IA suena muy grande, ¿no? O sea, la IA, aplícala en tu empresa. Ostras, vamos a ver cómo lo hemos. Y era un poco esto, ¿no? ¿Tiene sentido para nosotros? Lo primero de todo era, como empresa, ¿tiene sentido? Estos últimos años, pues hemos oído mucho ruido con el blockchain. Nosotros trabajamos con contratos de alquiler. Nuestro negocio está bajado en reservas. Luego tenemos contratos, tenemos facturación, tenemos analítica, tenemos todo, todo el ciclo entero de lo que necesita una empresa. Y claro, hubo mucha gente en un tiempo que me decían: ¿Por qué no tenéis los contratos con blockchain? Porque estaba de moda. Pues oye, mete esto ahí a piñón a ver dentro de tu programa para decir no no, my booking es blockchain tal. Entonces, entonces pero bueno, dijimos tiene sentido y, y no tenía sentido porque la mayoría de empresas son contratos muy cortos son un contrato de alquiler de tres o cuatro días a veces de una mañana entonces no es un contrato de una compra de una casa o de tal y, y claro y no necesitábamos todo esto luego entró todo el tema de las sí. criptomonedas y también la gente nos decía que no le ponéis en la pasarela de pago como tenéis un motor de reservas pues que la gente pueda pagar con cripto y nos pasó un poco lo mismo no o sea pues hablamos con nuestros sabes, nos dimos cuenta que nuestros clientes no necesitaban cripto, porque tan solo uno de los más de 100 clientes que tenemos tenía la inquietud de aplicarlo. Pero claro, cuando llegó el tema de la inteligencia artificial, ostras, ahí ya ahí empezamos a ver otra serie de cosas que no, habíamos, que no me había planteado antes. ¿vale? Y entonces, claro, pues hablé con otra gente del sector que tiene más experiencia. Y entonces lo que vimos es eso, ¿no? De, o sea, ¿qué decidimos? Pues oye, vamos a empezar a utilizar la IA para poder programar para hacer nuestro trabajo, lo que os comentaba, ¿no? Trabajamos como un editor de textos, leemos libros, consultamos vídeos, pues, ¿qué nos puede aportar la IA a la hora de programar? O sea, el coste, hay gente que nos dice, no, sí, claro, los programadores están muy caros. También hay gente que te dice es que al final la IA va a programar, la IA te va a programar y tú no vas a tener que programar. Y el futuro es que te lo va a hacer toda la IA. Nosotros lo que hemos pensado, lo que hemos visto es, bueno, cómo nos puede apoyar para ser más productivos y para poder tener un mayor rendimiento de lo que hacemos con los recursos que tenemos, que son escasos. Y luego también, que esto ya es la fase 2, que todavía no estamos aquí, es vale, una vez tengamos todo esto por la mano, cuando conozcamos cómo podemos utilizar la IA dentro de MyBooking para poder ayudar a nuestros clientes. Esto es lo que nosotros vemos la segunda fase, ¿no? De decir, bueno, somos usuarios de IA, pero ¿qué más podemos luego hacer? ¿Vale? ¿Y, y por qué la IA, ¿no? ¿Por qué la IA sí y las otras cosas no, no? ¿Qué ya se está utilizando. O sea, ya es una realidad. La mayoría de desarrolladores que conozco, gente que tengo de referencia en las redes sociales y con los que hablo en ello, están utilizándola ya en su trabajo. Y he hablado con ellos y, y sí que me han confirmado, ¿no? De, de las ventajas que tenía. Entonces fue como una cosa, ¿no? De decir, ostras, y es una realidad, no es una cosa, no es humo, no es algo que tengas que ponerte, ¿no? Luego, porque nos ayuda a utilizar los recursos. O sea, realmente es cómo podemos sacar el máximo provecho de nuestras horas de trabajo. Y luego porque sí que creo, como he dicho Antonio, que va a haber una intuición después. O sea, sí que hay una intuición y lo que he visto creo que es una cosa que es transversal. Las otras cosas eran muy concretas de un área, pero sí que creo que la IA es algo transversal, que nos puede ayudar. Te puede ayudar a marketing, te puede ayudar a, a, a la parte de ventas, te puede ayudar en programación. O sea, que afecta y que puede ayudar a muchas de las áreas de una empresa. Claro, cuando entras en un tema nuevo, cuando tienes que aprender algo nuevo, ¿sabes? Es, es aplastante, ¿no? Yo me acuerdo cuando me metí en el tema de la programación para móviles. A ver, si era como, el... vale, había hecho todo esto, ahora me tengo que meter, tengo que aprender, o sea, y, y es esa parte, ¿no? la o sea, es una pequeña parte, ¿sabes? Al final es la punta del iceberg, es la que llegas a conocerlo. ¿no? Entonces, es primero tener un conocimiento general. Ver, y luego ya veremos o sea, qué es entender los conceptos. no Primero necesitamos entender los conceptos para luego poder llegar a un conocimiento más profundo y podamos ver realmente lo que podemos explotar. ¿vale? Y aquí pues dijimos, bueno, ¿cómo vamos a empezar a utilizarla? Entonces lo que hicimos fue contratar una herramienta que es Copilot, que nos habían recomendado, y utilizar GPT. Entonces nosotros en la empresa, todos los trabajadores, todos los programadores, tenemos nuestra cuenta de Copilot. Para que la podamos utilizar en, nuestra, en nuestro día a día. Entonces decidimos, bueno, vamos a invertir en que todos los trabajadores tengan su cuenta eh, pro profesional y que pueden utilizar esto dentro del desarrollo. Vale, ¿Qué es Copilot? ¿Vale? Copilot es como un copiloto, es un auxiliar que te ayuda a programar. ¿Vale? Y nos ofrece soluciones a nuestras necesidades. Es como, ¿sabes? tienes un compañero que va a estar contigo y que le puedes hacer preguntas y que te puede ir ayudando mientras estás haciendo la parte de programación. Además, tiene una cosa que se integra con nuestras herramientas de trabajo. O sea, ya las herramientas de trabajo que habíamos visto antes de lo que es el libro del editor, lo van a tener disponible desde ahí. No tienes que ir a una herramienta externa, sino que esas herramientas ya te vienen integrado con todo lo que necesitas para poder utilizarlo. Y una cosa que, que me queda alucinado es que, claro, tienen un conocimiento exhaustivo de nuestro stack. Y el stack es todas las tecnologías que utilizamos en nuestro producto. O sea, ellos tienen todo el conocimiento de los manuales de referencia, todas las diferentes versiones, saben las diferencias que hay, nos pueden ayudar a pasar de una versión a otra, conocen la sintaxis de todos los métodos. Entonces, claro, es pues como si fuera una memoria prodigiosa, ¿no? Y tienen una capacidad que cualquier duda que tengas, ellos conocen nuestro stack. No es una cosa abstracta que le voy a preguntar y que tengo que interpretar, sino que le puedo preguntar directamente en el lenguaje y en las herramientas que nosotros utilizamos. Ahora, ¿Cómo funcionan? Pues un poco todas estas herramientas de lenguaje generativa, lo que sí que tienen es que, claro, tú lo tienes integrado en tu editor, pero al final todo lo que digamos en cerebro y toda la operativa están en unos servidores que no son nuestros. A veces no es unos servidores, no es que pongas todo esto todavía, no tenemos todo esto en local. Entonces, claro, hay herramientas que te permiten tenerlo en tu propia infraestructura. Pero esto es importante de saber. Toda esta información, o sea, tú le vas a suministrar información, le vas a hacer preguntas, pero al final el que te va a responder es a través de un API que no está en tu control. Entonces tienes que también vigilar qué datos le facilitas. Y lo que tienes es un prompt que al final no deja de ser un cuadro de texto con el que puedes interactuar utilizando el lenguaje natural. Entonces ya puedes utilizar el lenguaje que utilizarías para preguntar a cualquier persona. Ya no tienes que utilizar ese lenguaje que veíamos al principio de programación y, y toda esa sintaxis, sino que no. yo le puedo preguntar en castellano directamente y él me va a entender. Claro, ¿cómo lo usamos? En este momento lo estamos usando en, de tres formas diferentes. ¿no? Lo estamos utilizando en resolución de problemas concretos. Me encuentro con una situación y, y quiero un, una solución rápida. ¿Vale? Este sería uno de los casos. Quiero una pregunta muy concreta y quiero tener una respuesta concreta. No quiero irme a un foro, no quiero tirarme una hora buscando varias alternativas. Otra segunda opción que utilizamos es como un punto de partida. O sea, es bueno, pues eh, vamos a generarme algo, ayúdame a preparar algo para que a partir de aquí nosotros podamos desarrollar nuestro trabajo. No lo no tenemos pues, como un servicio único, sino que nos facilita una serie de cosas para que a partir de ahí podamos empezar a trabajar. Pues una cosa que me ha encantado. Es la parte del descubrimiento. Te permite descubrir, te permite que te aporte ideas. Entonces ya no es una cosa que tan solo te va a responder a lo que tú necesitas, sino que lo vas a decir, eh, dame una pista sobre esto, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Qué es la mejor manera? Y te va a dar una serie de alternativas a partir de las cuales luego vas a poder trabajar. Pero cuando estás a veces que tienes que enfrentarte a un nuevo tema, tienes una vía de descubrimiento a través de estas herramientas. Ahora vamos a explicar un ejemplo de cada uno de estos casos y cómo para que veáis un caso concreto, ¿vale? Ah, vale. Este de aquí. Esta es una resolución de un problema. Tenemos una página web de, una, de unos clientes que tienen dos tipos de tarifa, ¿vale? Y entonces, claro, yo soy programador, no soy diseñador, no tengo conocimientos de, de CSS, que es cómo se utiliza. Y entonces, claro, yo le pregunto, entonces una clienta lo que quería es quiero destacar los textos que aparezcan de esta manera. Entonces, claro, una, una forma es, decir, oye, pues le preguntamos, quiero un CSS con una clase tal, porque quiero destacar este elemento de esta forma. Entonces, le explicas esto y el sistema te da una solución que la pruebas y la tienes. Entonces, o sea, luego tienes que validarla, no es una cosa, a veces te dice, luego veremos esa parte, ¿no? Pero te da una solución concreta a una situación concreta que la puedes ver. Y claro, lo tienes en, en un minuto o en dos. Con lo cual imagínate, esto a lo mejor sin, sin esta parte estaríamos uno o dos horas. Mira la especificación, mira la forma, mira los ejemplos, pregunta por ahí, hace experimentos. Entonces, de una o dos horas de trabajo lo puedes tener en dos minutos. Y esto es increíble. Imagínate multiplicado por un equipo de ocho, de diez programadores. Nosotros somos dos. Pero imagínate un equipo grande. La, la, la capacidad de que tienes de que puedan estar esta gente haciendo las cosas. ¿no? Imagínate ver otros sectores también. Imagínate lo que en un texto, ayúdame, dale la vuelta, ponme este texto de otra, de otra manera. Todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Otra cosa es como un punto de partida. ¿Vale? Nosotros tenemos, nos dan una clienta y nos dice, necesitamos un informe, uy, aquí no se ve muy bien, pero tienen un informe para tener un resumen de las reservas semana a semana. Luego quieren analizar, están haciendo unas KPIs de su negocio, tienen Excel y dicen, quiero que me eduquen me genere este Excel. ¿Vale? Y que además lo pueda exportar, porque luego esto lo vamos a utilizar para otra serie de cosas. Entonces, claro, ponemos aquí, ¿no? Ponemos nosotros la información, entonces escribimos un PROM, indicando ya con PROMs técnicos, le estamos diciendo cuál es la estructura de nuestra base de datos, cuáles son los campos donde está la información y qué necesitamos saber. Y diciendo, quiero que me devuelvas una fila, por ejemplo, del 1 de enero al 7 de enero, con tantas reservas, indicado por tal familia. Quiero que me montes esta consulta SQL y me devuelva esto. ¿Vale? Entonces al final te da la consulta. Bueno, no te la da la primera vez, porque también eso es otra cosa. O sea, a veces tienes que iterar con él. O sea, pues la solución es parcial. La idea es, claro, tienes que ir a la hora de ir pidiendo las cosas, a veces poco a poco, marcándole, ir añadiendo iteración e ir cada vez leyéndola. Pero lo que resulta es esto, ¿no? Y además descubres cosas del lenguaje que a lo mejor no sabías porque no has utilizado nunca. Y, y bueno, y de esta manera o sea, conseguimos pues, tener, esta, tener esta implementación, en menos de un día teníamos esto funcionando, o sea, con todo lo que representa de la, de la exportación de todos estos datos para que los puedan procesar. Entonces, sí que es verdad eso, que hubo una conversación, que claro, aquí sería un poco raro ponerosla, pero sí que hubo una conversación, ahora mira esto, esto de aquí no me funciona, dale una vuelta, ¿vale? Y luego sería un tema el ejemplo que os digo, que os he dicho del descubrimiento, ¿no? Entonces nosotros, claro, llevamos un tiempo... Que queremos automatizar todos los test del programa, ¿no? Hemos ido construyendo el programa todos estos años ahí de prisa y corriendo mirándole sobrevivir como empresa y llega un momento que decimos, vale, ¿no? ya estamos consolidados, vamos a empezar a montar los test. ¿Por dónde empiezo, no? ¿Por dónde empiezo? Entonces, claro, la idea es eso, ¿no? Queríamos organizar. Entonces, he leído libros, tengo, he comprado libros en, en, hace unos meses. Leí todos los artículos de los libros, pero claro, te ponen unos ejemplos, siempre te ponen unos ejemplos que a veces te cuesta extrapolar. Tienen una simplicidad que no sé, que está un poco que luego necesitas unos saltos de magnitud y de abstracción para poderlo aplicar a tu caso concreto y luego tenemos las dudas no o sea, tienes preguntas sobre cómo poder hacer esto entonces mientras él te va dando información tú le puedes ir comentando cosas si se te ocurren cosas a medida de lo que él te responde le puedes volver a retroalimentar es como si tuvieras un señor a tu lado en el que le puedes ir preguntando las cosas y puedes ir desarrollando y lo puedes ir viendo y te va descubriendo un montón de cosas que a lo mejor no conoces y eso es la parte esta no de dame las pistas ¿Vale? Entonces, aquí uno de los ejemplos, ¿no? Que decía, pues le preguntas cosas, aquí ya es más genérica, ¿no? Ya son preguntas más abiertas. O sea, ¿cómo definirías en un proyecto Pues si empiezas a hablar de cosas de tecnología, ¿no? Para diferenciar un tipo de test y de otro test. Y él pues te va contestando. Oye, ponlo de esta manera, haz de esta forma, organiza esto. Eh, ¿Cómo harías determinados test? ¿Cómo programarías un test de este nivel, un test de este otro nivel? Y él también te va aclarando, te va poniendo ejemplos. Además, si te pongo ejemplos que están basados en tu código, o sea, en tu programa, cuando yo leo un libro, el problema es el que al transmito el libro ha plasmado en ese libro. Y me está explicando el problema que tú y cómo lo resolvió. Pero cuando estamos descubriendo con con, con estas eh, herramientas de, de, de IA negativa... Le estoy, pasando mi, le estoy pasando mi dominio del problema le estoy poniendo mi información y él me va contestando en base a eso y en base a eso vamos evolucionando y lo bueno es que yo lo puedo ir probando en tiempo real mientras voy evolucionando la solución vale yo lo comentaba no podemos hacerle preguntas podemos conocer el, los detalles y luego nos genera ejemplos funcionales no serían esas tres cosas lo que te genera funciona y ¿Vale? Entonces, las conclusiones un poco de nuestra experiencia utilizando, utilizando esta herramienta, utilizando Copilot, es que has de tener un cierto conocimiento. O sea, el, las, las ideas generativas a veces alucinan y se inventan cosas. El otro día le preguntaba por un tema y me decía: eh, tienes que hacer de esta forma. Y yo le decía: oye, he mirado la documentación y esto no existe. Ay, lo siento. Otro día le pregunté: de, necesito un sistema para poder validar. Eh, quiero, ver, quiero ver qué alternativas hay para poder validar los formularios de entrada. Digo las alternativas que hay. Me recomendó una librería que él me dice: sí, esta librería se ha actualizado la última vez hace seis meses y la última vez se había actualizado hace siete años. Era una librería que no estaba en, estaba en desuso. Entonces tienes que saber de alguna manera ir podando, ¿no? Lo que te va dando, lo tienes que ir podando, lo tienes que ir guiando. Y lo tienes que ir interpretando. O sea, no es una cosa que digas, no tengo ni idea, y te va a dar una cosa, no, si no tienes ni idea de qué estás haciendo. Pero si tienes un conocimiento, te va a aportar, y si tienes una base, te va a ir ayudando a ir, a ir viendo esto. Luego no tienes un resultado inmediato. Lo que decía, ¿no? O sea, tú no le pones la consulta, no nos la hizo la primera. La del de ese sí, eso era facilito para ella. Era una cosa muy concreta. Pero la consulta. Pues estuvimos varias iteraciones, estuvimos 20 minutos mirando cosas, probando, entendiendo, viendo tal. Me estuvo explicando y luego yo aplicaba más cosas que lo tenía la consulta modificada por mí para que siguiera luego ella. Entonces, ese resultado lo vas generando poco a poco. Pero lo que es más importante es el hecho de este, que no te sientes acompañado. Nosotros somos dos personas. Yo llevo muchos años trabajando solo, trabajo desde casa. A veces hablo con gente, pero muchas veces estás ahí en tu mundo, ¿no? Entonces, de repente, hostia, tienes ahí que con alguien a nivel técnico de tu trabajo que entiende estas cosas y que puedes comentar. Y me parece una flipada. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un poco, esto es un nivel menor de cómo, pues de cómo, programa, de cómo trabajamos los programadores, ¿no? Entonces... Los pues muchos veníamos del mundo de los foros hace 10 años, pues cuando tenías un problema ibas al foro y al final un programa era un retazo de trozos de los foros copiados y pegados y adaptados y bueno, no, no nos solemos leer la documentación, la verdad, es lo último que miramos, entonces es, bueno, yo vamos al caso rápido porque tengo prisa, no vamos a ver que tengo prisa, a ver qué puedo hacer y te saltas la guía inicial y entonces bueno, ¿no? y hoy día pues bueno, pues tienes ChagPT que está ahí, que, te, que es la nueva niña bonita, que luego veremos cómo evoluciona. ¿no? Entonces, ahora, claro, con todo esto, ¿no? Ahora ya hemos visto la primera fase, estamos utilizándolo, y, y ahora, claro, cuáles son los siguientes pasos, cómo vamos a seguir el próximo año con todo esto, ¿no? Entonces, para nosotros, pues, lo que tenemos pensado es implementar el test automatizado, apoyándonos en Copilot. Entonces, es decir, bueno, ser capaces de generar todo, todo el test automatizado de las partes más importantes de nuestro producto, estudiar cómo usarlo en MyBooking. Aquí vamos a tener que estudiar y ver oye qué sentido tiene. ¿Qué podemos utilizar ¿Qué podemos ofrecer a nuestros clientes bueno, está muy bien lo que podemos hacer pero con toda la información que tenemos con todo lo que vemos con las necesidades que vamos descubriendo de los clientes podemos utilizarla y tenemos que analizar esta parte no y eso, sobre todo pues eso no, de, no dejarnos llevar por el hype no si nos dejamos llevar por el hype al final nos iríamos moviendo como un péndulo no ahora sale esta cosa te pones a tal. sino bueno pues nosotros no somos una empresa de IA. a lo tenemos claro no somos una empresa de IA. No sé, a lo mejor podemos pivotar, pero en este momento no somos una empresa de IA. Entonces, lo que nos interesa es ver o sea, cómo nos puede aportar dentro de lo que nosotros hacemos. Y bueno, pues muchísimas gracias. Eh, aquí tenéis la. Si no conocéis MyBookie, lo podéis, lo podéis visitar si estáis aquí en Menorca. Y, y bueno, muy amables por todo. No sé si tenéis preguntas, aportaciones, cualquier cosa. Sí. Te quería preguntar. Eh, si sí, aparte de Copilot y ChatGPT, hay alguna otra herramienta, eh, porque me decías, decías que Copilot está especializada en vuestro sector, ¿no? Sí. ¿Hay, ¿Hay otras aparte de estas dos? Claro, yo sé que en función de algunos sí, desde JetBrains también puede decir que tienen, una, tienen alguna herramienta de inteligencia artificial, pero claro, yo, lo que hemos estado mirando nosotros es nuestro sector. Uh -huh. ¿A qué, ¿En qué sector te refieres? ¿O te refieres a la programación? ¿O te refieres a otro? Yo, yo estoy en el sector educativo. Eh, soy de la empresa Serclet. He eh, coincidido a veces con el coworking contigo que al hablado. Y nosotros trabajamos en, en educación, en el sector de educación. Entonces, yo lo que conozco es el ChatGPT, vale, he interactuado alguna vez. Pero claro, al ver que hay eh, herramientas especializadas en sectores como Copilot por eso quería saber si había alguna otra. Yo, o sea, yo no conozco, ¿eh? no quiere decir que no haya. ¿eh? Uh -huh. o sea, nosotros nos hemos estado mirando de cómo podíamos aplicar y hemos visto lo que a nosotros podíamos utilizar directamente, pero no quiere decir que, que no haya, que no haya herramientas, pero no, lo, no conozco. Muy bien, muchas gracias. Hola, Juan, Hola. Muy, muy, muy interesante tu exposición. Te quería preguntar, ¿has, en un momento has puntualizado que estás mandando los datos afuera, ¿no? ¿Y, y qué datos mandas? Si vosotros, por ejemplo, lo integrarais para los clientes, por ejemplo, para hacer predictiva o así, eh, ¿cómo anonimizar los datos? ¿O los anonimizarías o cómo lo harías? Claro, en ese sentido, cuando nos hemos planteado, si todavía no, hemos, no, hemos, no lo hemos utilizado para esa parte, sí que si tuviéramos que hacerlo, miraríamos una de las IAS que puedes descargarte, porque tienes IAS que puedes descargarte y miraría de interactuar con esas IAS. A no ser de que tuviéramos un contrato con los clientes en el, eh, diciendo eso que hacemos uso de sus datos, por cualquier cosa. ¿no? Nosotros nuestro código no me preocupa, porque nuestro código no tenemos un código que tú digas que hemos hecho, yo qué sé, una cosa súper especial y que solo los tenemos cuatro. Entonces no tenemos un problema de que, puedan, de que puedan utilizar nuestro código, que lo puedan ver, pero sí que la información de clientes, yo sé que, que sí que hay, eh, por ejemplo, llama de meta, tiene y hay diferentes partes, y sí que experimentaría. Cuando experimentase... Sí, que miraría de experimentar con uno de estos motores de IA y miraría de instalarlo en una máquina y probar directamente. No, miraría, no le enviaría a, a ChatGPT determinados datos de clientes. Hola, yo tengo una pregunta. Muy interesante tu exposición. Eh, bueno, en realidad son dos. En tu caso, has comentado que utilizáis los IDs de JetBrains. Entiendo que trabajáis con Python o, o no, no sé con qué lenguaje de programación, entonces. Mi pregunta era eh, qué lenguaje utilizas. Sí, trabajamos con, con Ruby. Con Ruby. Entonces no sé la integración. Yo en nuestro caso trabajamos con JavaScript que está muy bien integrado. Hay, eh, copilot con JavaScript. No sé la integración con Ruby como es. Esa es la primera pregunta a ver si. Sí sí. No la verdad que, o sea, todas las herramientas, las librerías que nosotros utilizamos las conocía. Hicimos una migración este año. Hemos hecho este año hemos hecho un cambio muy importante. hemos, hemos actualizado todas las versiones del lenguaje teníamos siete años sin actualizar. Te puedes imaginar, hemos pasado de un 3.5 a un 3.3 y hemos actualizado una serie de cosas y, y nos ha ayudado. Porque conocía, claro, sabía las diferencias entre las diferentes versiones. Cuando algo no nos funcionaba, le preguntábamos y nos decía cómo hacerlo con la nueva versión. Uh -huh. y, y luego, en, en, por otro lado, cuando hablas de aplicar la, la inteligencia artificial en un caso de uso directamente relacionado con el cliente final, es decir, con el producto, no tanto como en la parte de desarrollo, Sino en la parte dedicada al cliente. ¿En qué casos de uso vosotros habéis pensado que se podría aplicar, no sé, cálculo de precios o optimización de algunos procesos? No, no sé, pregunto, si sí, os habéis estudiado un poco. Todavía, ¿verdad? es que claro, eso es lo que tenemos que analizar. Pero lo que tenemos que analizar es ver de lo, que nosotros, de lo que nosotros hacemos, ver qué se podría hacer y de lo que no hacemos, ver qué se podría hacer. O sea, es decir, qué podíamos mejorar de lo que hacemos y qué cosas que hasta ahora no hemos podido hacer podríamos hacer. Pero claro, para eso necesitamos tiempo para poder, para poder investigar y encontrar esos casos y hablar con los clientes, sobre todo mucho de, de hablar con los clientes. Hay cosas que a lo mejor se pueden hacer sin IA, pero sí que hay cosas que que podemos que podríamos decir, oye, pues igual determinar las cosas y es entender, es encontrar, es encontrar esa parte. No es, o sea, una de las cosas que nos pasa a veces a los técnicos es que descubres algo y lo quieres meter a calzador. A todos yo por lo menos en mi carrera claro, son casi 30 años de carrera profesional. Entonces he pasado de determinadas etapas y era como descubría algo y decía, esto es la bomba, yo lo meto aquí y a lo mejor el programa no lo necesitaba. A ver, entonces es encontrar, oye, ¿qué casos de uso realmente le podemos encontrar que sí que tenga sentido? Y eso, claro, lo tenemos que estudiar. Sí, yo pienso que o sea, es cuestión de, de poder pensar y ver realmente de las cosas que nosotros, que igual no hemos llegado o qué tal, ver y encontrar, ¿no? Saber encontrar y decir, oye, pues mira, igual este caso de uso lo podemos resolver o lo podemos mejorar. Continuamos sí. con Chisco García, nacido en Mahó y emigrado temporalmente a Barcelona, donde va a seguir Se va graduar en enginyeria tècnica e informàtica en el 2005 i quan va acabar d'estudiar se va incorporar a l'empresa del grup Capgemini fent feina com a programador júnior. Torna a Menorca el 2007 i entra a formar part de l'equip que mantenia i evolucionava el nou sistema de gestió de la història clínica de CIP Salut en l'Hospital Mateu Orfila durant cinc anys. I a final de 2012, amb en Santi Camps, funda Social Vein i amb en Xisco arrenca el projecte on ho hem fet feina junts més d'onze anys. Endavant. Hola. Hola, què tal? Uh, bones tardes. Us venc a presentar com la nostra empresa està fent feina en intel·ligència artificial i un poquet també si història de la nostra empresa, perquè clar, ara la empresa uh, ja té 10 anys. Vam. Ara. Qui som? Vale? Nosaltres, vam, com, a, com a dit presentadora, fa 10 anys que, que fa que pel món. Inicialment no, no estem centrats en turisme, però eh, uh, sí que ara, després de 10 anys, hem, ac hem acumulat coneixement, eh, uh, experiència, escoltant en els clients i ara mateix pues som eh, uh, un referent nacional en quant a intel·ligència turística nosaltres donem pues, doncs, accés a, a informació variada sobre els destins que eh, estan interessats en estudiar quina és la seva situació en base a diferents fonts de dades, per exemple, xarxes socials, eh, capacitat aèria, tiquets de vols, quan costen, etc etc. per fer una comparativa entre ells, fer un, una, un anàlisi d'estat i, sobretot, comparar-se amb altres destins competidors que potser estiguin més ben posicionats en segons quines variables i si pot ser cap endavant. Vale. Ahà, era l'altre botó. Vale. Això, bueno, el nostre equip de, van començar fa 10 anys, com he dit, érem dos, eh, en, en Santi Camps, que és el fundador de l'empresa, i jo, que sóc el primer empleat, eh, però bueno, anar cresquent durant aquests 10 anys, ara som més de 20, repartits per Barcelona, l'oficina de Barcelona i de Menorca, i eh, bueno, els nostres serveis passen per tant la consultoria, formació, assessorament i també accés a la nostra plataforma. Vale. Important, les nostres dades. Vale? Són variopintes, com podeu veure, i aquí és experiències respecte a la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial és un conjunt de eh, tècniques vale? que tenen almenys quatre, quatre dimensions en comú, que és moltes dades, molta computació, àmbit d'actuació i temps. Vale? Això ho anaré, ho explicant a mesura que anem passant, però aquí podeu veure que hi ha diferents tipus de proveïdors, com per exemple Mastercard o Sirium. Sirium és capacitat aèria. Vale? Això són dades estructurades. I tenim altres proveïdors, com per exemple TripAdvisor, X o Twitter, eh, Instagram, eh, Airbnb, que la eh, seva naturalesa és no estructurada. Vale? Llavors, quan dèiem dades, de, 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 dades estructurades o no estructurades, és una cosa tan senzilla com, per exemple, jo avui, en aquest moment, estic en aquest lloc. ¿vale? Això, de manera estructurada, vindria a ser una, una taula que diu un identificador de persona, que jo, un moment, que és ara, i un puesto, ¿vale? L longitud, latitud. ¿vale? Tindríem, en quatre dimensions podríem determinar ¿vale? que s'individu jo, estic aquí en aquest moment. En canvi, a una menció de Twitter, di hòstia, avui he vingut a una conferència en Sparviet i, 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 i m'ho estic passant molt bé. ¿vale? Aquest text, per definició, no està estructurat, perquè no és el procés necessari per extreure les metadades explotables eh, requereixen cert processament. ¿vale? Llavors, quan no són estructurades, les dades necessiten que hi hagi un procés que extregui les metadades per tal de que sigui explotable fàcilment i crear totes les dimensions que vulguis per poder uh, fer feina després. Vale, breument, si història és empresa, 2013 neix uh, ens en Santi Camp la, la funda i jo uh, uh, la, fun, la fundam i no centram fem un producte que es diu Social Bain, que és eh, una monitorització de marca a les xarxes socials. Vale? Ja per definició estem fent feina en dades no estructurades. 2015, eh, en Santi detecta que el món mm, turístic és molt més sensible en aquestes informacions, a part de que s'altra l'altre mercat està ocupat per altres empreses i nosaltres no hi teníem cabuda. En el qual comença la pivotació cap a turisme, adaptant tots els, tots els, eh, es algoritmes que teníem per, tant per tal d'extreure la informació que pugui ser més relevant a nivell turístic. El 2017 comencem a créixer, ja que es demostra que hem tingut s'ha pres una bona decisió eh, pivotant cap a, aquest, eh, cap a aquest mercat, el 2018 començàvem a ser rentables, vale? important, una startup up vale? que nosaltres ara mateix potser ja per definició no ho seríem, però una startup típicament dura dos anys, fins que es mor, vale? això és el 90% de startups. ups Els qui passen dos anys, després poden entrar dins un cicle de rondes d'inversió fins que arriben a un moment que són rentables o no, vale? no saps qui passen els dos anys necessàriament són rentables. Nosaltres el 2018 ho vam passar, llavors Uh, van ser una excepció i afortunadament dos anys més tard ves Covid uh, un impacte tremendo damunt de del turisme sa, no hi ha mobilitat, la gent se queda a que casa seva un drama per tot el sector turístic per nosaltres inicialment ho va ser fins que vam veure que la necessitat és que abans la gent que necessitava les dades de Mabrian eren destins que volien millorar la seva percepció o que volien posicionar-se millor. Vale, el 2020 tots estem malament, tots estem a, zero. Llavors, en aquell moment, els destins que encara no havien detectat la necessitat de fer feina amb aquest tipus de dades van començar a entendre la necessitat de fer feina perquè partien del mateix lloc que tots els altres. Llavors, aquest, eh, aquests, aquest bienni per nosaltres va ser de molta feina, eh, d'aprofitar moltes oportunitats i de créixer internacionalment. I ja per acabar, el 2020, bueno, l'any passat, a finals, van ser incorporats a un grup inversor més gros, el qual també va venir a validar la idea i de que estem duent una execució eh, bona des de la idea. Va, vale. anem a, fer, anem a artificial. Si història és intel·ligència artificial, vale? ara sí que es ve que actualment estem veient productes eh, uh, que dèiem, bueno, eh, uh, el més vistós de la intel·ligència artificial fins que des de, des de que s'ha inventat o des de que s'ha teoritzat. Però anem a revisar un poquet com, com, com va començar el tema. El 1950, Alan Turing va crear el test de Turing, molt original. Aquest home eh, uh, ja va intuir que un humà eh, uh, es relacionaria o, o, eh, uh, xerraria amb una entitat que no necessàriament no seria humana. Llavors, ell va teoritzar i va, va definir un qüestionari per tal, per tal d'identificar qui hi havia a l'altra banda. Vale? Evidentment, aquest qüestionari està despassat, però bueno, ja veiem que el 1950 ja hi havia, s'intuïa una percepció de que alerta que no sempre xerrarem entre humans, sinó que hi haurà altres entitats en aquest, a una conversació. Vale? De fet, tant era així que sis anys més tard, a la conferència de Dartmouth, ja es va definir la intel·ligència artificial. ¿vale? No com la coneixem ara, eh? sinó un conjunt, un, unes tècniques que simulaven una certa intel·ligència. ¿vale? Després, tres anys més tard, es, desenvolupa, es desenvolupa un, un joc de dames. ¿vale? Aquí eh, jo diria que més que pren és que sap jugar a dames. ¿vale? És la gran diferència. Sap jugar a dames, sap les regla, sap aplicar se regla, sap el que es pot fer, sap el que no es pot fer, i de manera estadística, juga. Vale? Si jo ho faig aquí, mat. Si no ho faig així, me maten a jo. Vale? Molt senzillet. Deu anys més tard, un programa que no sé pronunciar, és real dur, bueno, comença a entendre text, d'extreure metadades dels text. Vale? Per, és, no és una gran fita de intel·ligència artificial, però sí per nosaltres, que nosaltres fem feina en text. Llavors, fa doncs, això, 50 anys ja se tractava text després si fitxau, del 70 al 90 hi ha poca cosa, vale? i és per les dues variables que he dit al principi. La intel·ligència artificial necessita dades i computació. Vale? En aquests anys, el cervell humà és, era tan bo com el es que tenim ara i teoritzava tan bé com teoritzem ara. El que passa és que en aquell moment no hi havia la capacitat de computació que hi havia que hi ha ara, ni tampoc hi havia la quantitat de dades i tan ben estructurades com, com hi ha avui en dia. Però gràcies a la llei de Moore, que per pues, qui no ho sapigueu és que cada dos anys es duplica la capacitat de còmput, en, en qüestió de 20 anys aquests marcs eh, teòrics es van poder implementar i van arribar a, a, a executar coses que ja començaven a respondre a les expectatives que s'havien generat 20 anys enrere. Per exemple, arbres de decisió i, i xarxes neuronals són uns algoritmes que, fins en aquests moments no es van poder dur a terme. Estaven teoritzats, estaven escrits, tothom, tots els matemàtics sabien que eren allà, però no es podien dur a terme. Vale el 1997, primera fita important, Deep Blue guanya en els escacs en el Gari que Kasparov. Uh, Deep Blue és una màquina com un armari empotrat de grossa que el seu únic propòsit és jugar a escacs. I la seva aproximació és un poc com la de les dames, és a dir, era capaç Eh, el gran problema que teníem en, en les CACs és que els universos de les partides eren molt, molt grossos. No es podia computar totes les possibilitats donat un moviment. Aquests s'hi van atracar. I s'hi van atracar, i clar, i, eh, quan jugava contra en Gary Kasparov, en Gary Kasparov movia una peça i aquella màquina computava tots els escenaris possibles i triava qui guanyava. ¿vale? I així va ser com va guanyar. ¿vale? Això és una aproximació que no és massa intel·ligent. Simplement és que aplica les regles fins a les darreres conseqüències. Vale, el 2011, uh, Watson, que és un altre algoritme, guanya concurs de geopàrdic, que vindria a ser un quiero ser millonario, vale? te fan una pregunta i unes opcions, i aquell algoritme en tenia les preguntes, en tenia les respostes i feia el match. Vale? No era intel·ligent, simplement en tenia, en tenia i relacionava. Vale? Un any més tard, un altre algoritme va, guanya eh, un concurs d'identificació d'imatges en xarxes neuronals. No és una gran fita de l'intel·ligència artificial, però per nosaltres sí que ho és, perquè nosaltres emprem aquest tipus de tecnologia. Vale, aquí hi ha un bot, si us fixeu, el 2016. AlphaGo, un algoritme implementat per l'empresa DeepMind, guanya en el campió mundial de Go. Go és un joc oriental d'estratègia no és com els escacs, és bastant més complicat, en el qual computar totes les possibles eh, possibilitats era, era computacionalment inviable. I l'aproximació d'AlphaGo era diferent. Era, en base a totes les partides que havia jugat, determina quins són els moviments que probablement siguin més, eh, que te, te condueixin a la victòria. És una aproximació més com jugou un humà. Un humà no, es, es pot pensar totes les possibilitats fins a acabar el joc, sinó que diu, vale, tres, quatre jugades vista, la jugada bona és aquesta. Doncs pues resulta que un algoritme que no se sap massa bé després per dintre com acabava funcionant, era capaç de guanyar en el campió mundial de, de gol. Vale? I el 2020 apareix ChatGTP i, i per això estem aquí, no? que és intel·ligència artificial generativa, que, eh, clar, eh, ha impactat a tothom perquè la diferència de les altres és per tothom. ¿vale? Tot l'altre era molt específic, era monopropòsit. És a dir, les eh, xarxes neuronals cumulacionals, imatges. Qui coneix això doncs és qui fa feina amb imatges. Es uh, qui fan feina amb NPL, que és el processament de text, només hi havia doncs, els enginyers que fan feina amb això. En canvi, xarxa és totalment transparent, fa feina en totes aquestes tecnologies i més, però l'usuari final el que veu és el resultat final. Vale, llavors, nosaltres quines emprem? Nosaltres emprem NLP, vale? que és processament de llenguatge natural. Com he dit antes, vale? Uh, un text per ser té informació i per un humà és super fàcil entendre quina informació té, però per una màquina no. Una màquina fa feina amb identificadors, amb, amb quantitats, tot ben estructurat en dimensions clares. Llavors, per extreure aquesta informació, es fan feina amb la família de la intel·ligència artificial d'NLP. ¿vale? Perquè la intel·ligència artificial, quan són nostra intel·ligència, són un compendi d'eines. ¿vale? I en el nostre cas, en pram, NLP, per extreure informació des, de, de text desestructurat i intentem extreure totes les dimensions que podem. En, en, en quan vam pivotar a turisme, treem dimensions relacionades amb el domini amb el que fem feina, i això té, evidentment, un gran avantatge, i és que eh, l'escalabilitat d'això és brutal. Llavors, nosaltres vam incorporar aquesta eina d'intel·ligència artificial per tal de eh, extreure la informació que ens interessava, o sigui, generar les metadades necessàries perquè el nostre sistema funcioni, de text desestructurat. Vale? Eh, aquí, bueno, no sabia exactament el format la presentació, aquí hi ha un enllaç bastant interessant que és d'una llibreria que en Pram que té una demo publicada, i és l'extracció de uh, la sintaxi d'una frase qualsevol en qualsevol idioma. És a dir, això que estudiàvem amb la ESO de subjecte predicat o uh, aquesta, aquesta, aquesta paraula és un adverbi, aquesta paraula és un, és un verb, la versió normalitzada del verb és aquesta. Tot això, aque, aquesta pagineta surt. I això, per exemple, a nosaltres ens va molt bé perquè donat una frase qualsevol podem entendre quin és el sujet i quin és el predicat, i més enllà d'això és el verb, a versió normalitzada, no es pot interessar, sobretot per descartar sa menció, perquè si no està relacionada amb turisme perquè té un verb que no té res a veure, doncs és molt fàcil descartar-la, i tot el contrari. Eh, ostres, quan eh, hi ha certes paraules o certes s'aconsegueixen s'acompleixen certes condicions donades als tipus de paraules, passa per endavant. Vale, una altra tècnica que emprem, és les xarxes neuronals convolucionals. Vale? Um, com he dit, és una rama més de la intel·ligència, és una eina més, un algun tipus d'algoritme més de la, de xarxes de la intel·ligència artificial uh, que quan la, nosaltres l'empravem, vale? nosaltres vam implementar un algoritme que feia, no és això, eh? però crec que és bastant visual, bueno, donat una imatge que per ser és una font de dades desestructurada, perquè una imatge no ens... O sigui, nosaltres, com a humans, interpretàvem que això és és, una, un, és de gènere masculí, eh, uh, deu tenir doncs, pues, 20 anyets, i bueno, no té una expressió, és blanc i no té una expressió ni content ni, ni, ni trist. bueno, està allà, una foto de carnet. No? Vale. Pues, les xarxes neurals convolucionals el que fan és comencen a fer capes d'informació mostregen els punts damunt d'aquestes capes que tindrien a ser planos, els vale? planos matemàtics, us en recordeu, que hi havia un plano i unes coordenades, i de, Pues, les xarxes neuronals fan un munt de planos, treuen un munt de punts i després se'ls entrena per tal de que quan vengui una altra imatge que coincideixi en cert entrenament, digui, vale, pues, això és una dona asiàtica de 40 anys que riu. Vale? Nosaltres el que vam fer va ser agafar una base de dades de milions d'imatges etiquetades, els vam passar per una xarxa neuronal, neuronal, va quedar en un estat determinat i després li passam una imatge nova i nos diu, amb un grau de confiança X, és d'aquest gènere, d'aquesta raça, està content o, o no, o el que sigui. Això, el 2015-16, quan ho vam incorporar nosaltres, bueno, pues era un poquet, hòstia, gran hermano, guà, que xungo, però avui en dia, els filtres d'Instagram, que quan te posa un pot trist, te les llàgrimes i ué, ué, doncs pues és això. Vale? Aquesta tecnologia és el que hi ha darrere. Abans, o sigui, els matemàtics del 1970 es van rompre els per fer això, avui en dia ho empran perquè per, fer que, no, que, plori la imatge que surten els mòbils. Vale, I això és el que ara eh, el que, el que, la innovació més grossa des de res, des de res anys. Vale? Els LLMs o llenguatges de gran escala. Vale, això són algoritmes que amb una quantitat ingent de dades, que era la primera dimensió que havia dit, amb una gran capacitat de computació, és capaç d'establir relacions d'un conjunt heterogènic d'aprenentatge. ¿vale? Ara ho baixar, això és des del més baix nivell. Anem a pujar un poquet. Um, i entenem el coneixement humà com coneixement escrit, ¿vale? se'l passa per un algoritme que és capaç d'extreure milions i milions de dimensions, ¿vale? quan jo estic xerrant de CNLP, que dèiem, hòstia, traurem el lloc, traurem no sé què, identifico les dimensions que extrec serà menys de 10. No, no, no. Això n'extreu milions, baix el seu criteri, i després donat una nova mostra d'informació, és a dir, un missatge de eh, qui va descobrir Amèrica, per exemple, es diu, agafa el meu missatge, li extreu les dimensions que siguin, milions, i els hi troba les relacions en temps quasi real en tot l'aprenentatge anterior. Vale? Això el resultat final és una cosa com el nostre cervell. Vull dir, nosaltres rebem una, una informació, ja sigui escrita, vista o sentida, dins el nostre cervell hi ha una sèrie de processos que acaben escopint una reacció. Vale? Aquesta tecnologia, fins fa poc, era inviable. No hi havia la capacitat de computació, ni hi havia les dades que hi, que hi ha ara. Però ara la capacitat d'obtenir dades per tal de alimentar un, un algoritme d'aquest tipus provoca que hi hagi xarxetps, llames i altres models d'aquest tipus. A més, que el resultat final és supervistós. Vale? A més, que és multipropòsit. Li pots demanar per llenguatge de programació, li pots demanar per coses d'educació, que ell respon. Vale? Després ja veurem com respon. Ai, vale. Quins desafiaments té això? Doncs pues, per començar, has de tenir les dades per alimentar això. So. Vale? I a més han de ser eh, dades confiables. deixarem així. I, no I, no, i no... que no hi hagi certa controvèrsia o interpretacions sobre les mateixes, perquè si no, passa el que deia el company, que al·lucina. Vale? Al·lucina perquè al·luc o sigui, nosaltres som molt capaços de gestionar una contradicció, però una màquina no. Una màquina funciona per probabilitats i te contesta el primer que li passa. lo El primer que superes din d'aprovació, vale? Llavors, eh, també si tu vols tenir un catxarro d'aquests a que teva, necessites tenir un gran poder de computació, vale? Si os chat ChatGPTs, Copilots i altres, eh, aproxim... altres serveis, eh, s'estan executant a Los, a los Angeles. Vale? Vull dir que no l'executa el teu ordenador, ni el teu portàtil, ni el teu rellotge super virguero, l'està executant una màquina que és capaç de processar això. Vale? Llavors, no tothom pot tenir un LLM que seva, de moment. Ara mateix no es pot. Després, el que dèiem, si la font de dades que alimenta o que entrena aquest algoritme té eh, biaixos, doncs, pues, hombre, contestaran biaixos vale? contestarà eh, el que ha après. No deixa de ser un, un comportament molt humà, no? Si tu només t'alimentes d'un cert tipus de notícies, la teva opinió serà molt pròxima a aquelles notícies, però és el mateix. Vale? Aquí el que passa és que això ve a ser una eina universal i que ve a solucionar tots els problemes, però, hòstia, resulta que si l'entrenes malament, a lo millor tota una resposta esbiaixada. Uh, I qui ha provocat aquest viatge? moltes vegades per doncs, la pròpia naturalesa de les dades o per cert interès, també ho hem de tenir clar. I respostes genuïnes, el que deia antes. qui ha descobert Amèrica? Vale? Conceptualment me contestarà sempre el mateix, però formalment la resposta és diferent. Vale? O sigui, potser dirà, eh, en Cristóbal Colón va sortir de Sevilla, no sé què, després dirà, en una en la caravela no sé què va arribar a tal, vale la història és la mateixa, però formalment són respostes diferents, d'acord? ¿vale? I no es pot saber a priori quina serà la resposta. Aquí si hi ha cert grau d'incertesa en la resposta. Si se li junta la incertesa de que la formes forma de la resposta no la controles i que les dades a potser no són tot el bones que siguin, la incertesa pot ser elevada. Depèn de com l'entrenes. I per acabar, una, una, un desafiament més és que qui l'entrena aquesta màquina? Vale? Pues l'entrena, en aquest cas, pues, OpenAI, en xat GTP, o és qui la vulgui entrenar eh, amb el seu dataset si se les carrega un ordenador. Estupendo. Però entrena fins aquí. I després ja entra a fase de producció i respon. Això veurem que és un problema. Vale. Dit això, com emprem nosaltres amb Abrian la intel·ligència, aquesta artificial, de segona generació? Vale. La generativa, la nostra plataforma està dissenyada de tal manera que, com us he dit, és un destí turístic que té dades, a tarull... Bé, dades de diferents fonts amb eh, un rang temporal de dates. Anem a posar un exemple clar eh, amb el norca Menorca. Tothom sap que la capacitat aèria aquí té una forma determinada vale? i que i que depèn bueno, de si arriben avions o no arriben avions. No, doncs tenim una gràfica que li posa un espai temporal, posa-li un any i un destí, posa-li Menorca, i la gràfica té una forma. Vale? Tots sabem quina és, que és una campana, els tros de mig és la temporada alta i els costats és la temporada baixa. Vale. Quan nosaltres generem aquesta gràfica, de manera implícita hi ha un context. I nosaltres sabem que aquell context respon a una necessitat o a un cas d'ús del client. Llavors, sempre hi ha una sèrie de preguntes que es poden contestar amb aquella informació. Llavors, si juntem tot això i ho fem passar per, una, per, una, per un algoritme generatiu, ell no pot composar un missatge que tingui sentit en les dades que nosaltres li donem, que les nostres, ses nostres dades sí que nosaltres hi confiem. Llavors, d'aquesta manera, passam d'una gràfica a un informe un informe escrit en, en l'idioma de, 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 de l'usuari, perquè a la nostra interfície doncs permet seleccionar l'idioma, per tant, si jo he seleccionat català i vull fer un informe sobre aquesta gràfica, pues m'acabarà generant text entregable amb el meu idioma. Llavors vol dir que hem passat de la feina d'un humà d'una hora de composar un informe a que amb un clic ja el t'has fet. Vale? T'has fet l'informe aquell, Llavors, vas composant un informe, li dones forma i ja està. Home, no hi ha un botó que és <laughs> generar informe i quedar ben amb el jefe. Encara no l'hem no inventat, però sí que podem generar trossos d'informe i tu el composes, com un humà que ets, que ets més llest que una màquina, però sa màquina t'ajuda moltíssim. Llavors, un poc el que dèiem, incrementant la productivitat, generant informes. Vale. I sa darrera. Aquesta és un un producte fora de Mabrian, vale? però que hi ha editats de gestió de turisme de, 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 de diferents parts del món que estan interessats. I és el que veiem, eh, GTP i altres models, se'ls entrena, uh, costa moltíssim, i després passam a fase productiva, que és vaig contestant preguntes. Però una pregunta tan innocent com quines és temps a Delhi o a qualsevol part del món, si ho provau, el GTP te diu, ai, és que no puc bàsicament. Ai, és que no puc. Perca. Perca no estan connectats amb la realitat. Vale? Llavors, nosaltres aquí hem, hem, el nostre enfoc és, vale, tu ets molt bon tenint la semàntica de les preguntes. I de, no. Quan me demanes uh, quin temps fa Adelia, què m'estàs demanant? Ah, vale. Resulta que tinc un proveïdor extern de, de temps i jo te puc demanar, li puc fer una crida en aquest servei, aquest servei me torna dades i després com que tu ets molt bo composant, composant, missatges, te dones les dades i composes un missatge. Llavors, aquí, evidentment, aquest és un, és un cicle curt, vale? només amb una pregunta ja ho hem aclarit, però està connectat en la realitat. Vale? Llavors, què vol dir això? Que si en comptes de connectar aquí la API de temps, si connectar amb la API de Mabrian, pues, doncs se li pot fer preguntes en caràcter turístic sobre el, sobre el catàleg de les nostres fonts de dades. Uh, com aquest avions ja hi ha previstos per al mes que ve. Quants venen d'Alemanya? Uh, quin preu tenen? Per on se mouen els alemanys? Qui, quan van gastar l'any passat? Uh, com a queda alemanys més venen que l'any passat? Jo que sé, vale? no sóc comercial, però us, us podeu fer una idea de com a queda pregunta se li pot fer, pensant en turisme, sobre una API que proporciona dades i que a més confecciona missatges de manera excepcional, perquè això no se li pot negar. Eh, manera, lo de composar text i entendre text és el seu fort. Llavors, nosaltres el que fem és vitaminar aquest procés per tal de fotre un catàleg de dades i que composi un missatge orientat a una necessitat de turisme. El tenim aquí, eh, bueno, el tenim aquí protegit, evidentment, no és, no és públic, el tenim baix de contrasenya. Mm, bueno, us ho anava a mostrar, però serà un altre dia. Y ya está, espero que os haya esta charla y que os haya verdad ¿Cómo vas? Eh, dentro de lo que puedo entender, porque no hablo catalán, pero se parece al español, entonces... Eh, estaba revisando el website de ustedes y entiendo que ustedes lo que hacen es obtener un montón de datos de múltiples fuentes para poder procesar eso y decirle a la persona, oiga, si usted va a invertir en, en turismo, hágalo de esta manera, porque los datos nos dicen esto hace parte de los servicios que ustedes prestan tengo una pregunta muy técnica esto ustedes lo están haciendo como ustedes están ingresando por ejemplo a los datos de, de x entran y hacen un scraping están haciendo eso con un rpa capturan toda esa data y cómo la están procesando son modelos estadísticos o son porque si hablamos en términos de chat gpt lo que tú decías ahorita que creo que fue lo que dijiste es no es posible tener una inteligencia artificial en una pc de hogar esto lo procesan servidores en Estados Unidos muy potentes. Ahora, ¿ustedes cómo están procesando esa data? Si, si hablamos de ChatGPT 3.5, que es el que tienen disponible en la API, no les da más de 45 mil tokens, más o menos. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Con modelos estadísticos para darle eso a los usuarios? Te lo pregunto porque tengo una empresa de software y varios clientes que tengo me han pedido esto y no he encontrado una solución en el mercado que lo haga. Por eso me interesa saber cómo lo hacen ustedes. Vale, bueno, primero te paso mi tarjeta y hablas con el comercial eh, y lo segundo es a ver, si, si volviendo al inicio de la presentación, nuestra empresa empezaba en 2013, ¿vale? Y ahí empezábamos a captar información de Twitter. Ahí el chat CTP no era, no existía. Entonces empezamos a utilizar primero uh, herramientas de NLP para extraer las, las dimensiones que a nosotros nos interesaba en ese momento. Luego Creamos otras para adaptarlas a turismo. Lo que quiero decir es que nuestra captación y procesamiento del texto en cuanto a Twitter, por ejemplo, o X, es el, mismo, es el mismo que el que había antes. Ahora bien, la interpretación de los datos agregados, ¿vale? O sea, es decir, uh, por ejemplo, una de, nuestro, uno de nuestros gráficas, estaba hablando de la capacidad aérea, o una de nuestras gráficas es pues ¿cuáles son los atractivos más mencionados de un destino? ¿Vale? Entonces, eso son valor, valores agregados. Es decir, por ejemplo, son Bow, 50%, uh, Cala Galdana 30%, no sé qué. Vale, entonces, eso es lo que se le pasa a ChatGTP. ChatGTP o sea, no puede... O sea, puede, evidentemente, pero no lo podríamos pagar. Puede, pagar, puede procesar todo eso, pero es que no es, nuestro, no es nuestra idea. Nuestra idea es que genere los informes. El procesamiento ya me encargo yo. Claro, pero entonces ahí... Hay... Es, es lo que te digo, tienes un volumen limitado de datos para generar un prom. Bueno, el, el informe son datos agregados. Esos datos agregados se pueden generar con 10 menciones, con 10.000 menciones o con 10 millones de menciones. Pero la magia de todo eso es que tienes las dimensiones generadas para generar ese, esos datos agregados y eso es el input del prom. Ok. Hola Chisco, gracias. Hola. No soy técnica, pero... treballem, tinc un equip tècnic que no està aquí, i tinc una pregunta respecte a les APIs. Eh, com gestioneu quan a una API a la que us esteu connectant canvia els endpoints, fa el que li dóna la gana, com va passar amb X? Teniu uns protocols, eh, és salvar-se qui en pueda, es pot, no sé, fer d'alguna manera que no sigui un suïcidi col·lectiu? Um, és una molt bona pregunta. És una molt bona pregunta perquè el 2013 agafaven les dades de Twitter d'una manera i ara els agafan d'una altra. Sempre hi ha hagut, sempre hi ha maneres. Sempre hi ha maneres. La uh, API de Twitter, en aquest cas, per o sigui, a, o sigui, el que jo et puc contestar en aquest moment i en aquesta sala és no emprar amb l'API de Twitter. I és molt cara per a aquests volums que empram nosaltres les àpids són, per definició, són contractes entre dues màquines, que els contractes són vigents fins que ho deixen de ser, perquè són els humans els que ho decideixen. Això. Llavors, bueno, eh, te'n pots enfiar a les àpids? Sí, mentre estan vives, sí. Després, quan canvien, canviaran. És que el canvi és inevitable. Llavors, mm, fermar-te que, hòstia, ha canviat de comportament, és una tragèdia, sí. Però això ho té que continuar. Súper, doncs per acabar pujarà en Andrés Martínez, que és el fundador i el CEO de l'Startup d'Intel·ligència Artificial i Turisme Spixpots. Té un màster en Administració de Negocis, distinció per la London Business School i tot deu en el rànquing mundial d'escoles de negoci des Financial Times, especialitzat en tecnologia i analítica i més de 10 matrícules d'honor. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por, por venir después de la presentación de, de Juan y Chiscu, que ellos al final son tecnólogos, ingenieros informáticos y formaciones como economista. Yo me gradué en 2014 en Madrid por ICADE, pero desde 2015 empecé a trabajar sobre todo con áreas de tecnología, de producto y digital de instituciones financieras y por mi propia cuenta es como he aprendido a programar y entré en el mundo de la inteligencia artificial en 2019. Pues al principio de la presentación Juan comentaba los recursos que utilizan los programadores, ¿no? como eran los libros, eh, los foros, YouTube. Pues yo aprendí así, yo aprendí con foros y con YouTube a programar. Yo ya en 2019 yo sabía, yo preveía que la inteligencia artificial era una Tecnología que suponía un cambio de paradigma, y por eso mi formación de economista no era suficiente, y por eso quise aprender a programar. Y creo que todo aquel que sea empresario, que tenga un negocio, tiene que tener esa inquietud por conocer lo que van a traer las nuevas tecnologías, sobre todo la IA generativa que comentaba Chiscu, que es un cambio total de paradigma, que el, las cosas que está trayendo ChatGPT están a la disposición de cualquiera con una integración muy, muy sencilla. Entonces, eh, SpeakSpots. SpeakSpots es un proyecto que comienzo en 2019 durante un máster en Londres y básicamente lo que es es un asistente de IA generativa con el que puedes hablar por WhatsApp para planificar viaje en menos de un minuto. ¿Cómo lo hace esto? Pues tenemos una serie de acuerdos con turísticos como pueden ser civitatis.com y nuestro stack o lo que me gusta llamar nuestra salsa secreta es básicamente una base de datos turística, una inteligencia artificial tradicional, es decir, como el ejemplo que ponía Chiscu de Deep Blue, porque tiene unos parámetros muy específicos de los que no se puede salir y la inteligencia artificial genera generativa que nos da la integración con chat GPT, que nos da esa comprensión del lenguaje del usuario cuando habla por WhatsApp. Entonces, la IA generativa, ¿en qué se diferencia? Lo han explicado muy bien Juan y Chiscu, pero hay diferentes formas de entender la inteligencia artificial y yo voy a dar mi perspectiva. La inteligencia artificial tradicional, eh, seguramente muchos de vosotros tenéis Netflix o, o HBO o Disney en casa. Entonces, ya estáis utilizando inteligencia artificial tradicional. Los algoritmos de recomendación de Netflix tienen su base de datos de películas. Es una tabla donde en cada fila tienes una película y en cada columna tienes datos sobre esa película. Una columna puede ser el director, otra puede ser el actor principal el género, el año, una serie de datos. Netflix tiene esta base de datos de las películas, pero también sabe qué películas y qué series has visto. Entonces, conoce mucho sobre ti en cuanto a preferencias de películas. Netflix coge esos datos sobre tus preferencias con su base de datos de películas y te recomienda la película próxima que podrías ver. Esto es una IA tradicional, igual que el ejemplo de, de Deep Blue. Entonces, cuando empecé a programar Speak Spots en 2019, es una IA tradicional, es el lenguaje JavaScript, en el sentido en que tiene un scope, un perímetro muy específico, que es la optimización de un itinerario turístico. Y nuestra base de datos, en vez de ser películas, son atracciones turísticas. Y sobre cada atracción turística conocemos los horarios de apertura la geolocalización, con un margen de error de 2 a 3 metros, conocemos el, el tiempo medio de visita, la popularidad de la atracción, etc. Y cuando, con la aparición de ChatGPT, que en marzo de 2023 pone a disposición de cualquier empresa conectarse a su Large Language Model, como comentaba Chiscu, eso nos ha permitido que nosotros, haciendo como intermediario entre el usuario y ChatGPT, con toda esa información turística, lo que dice el usuario y sus preferencias anteriores, ChatGPT es capaz de devolvernos una respuesta que nosotros se la enviamos por WhatsApp al usuario. ¿Cuál es el siguiente paso? En, en inglés se suele llamar a la IA tradicional una weak AI, una, una IA débil. La IA generativa no es una strong AI, no es una IA fuerte, es todavía una IA media. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es lo que se llama una uh, Artificial General Intelligence, una AGI, que, porque al final ChatGPT también tiene un, un perímetro eh, reducido, porque su perímetro es texto. Es decir, tiene que recibir un texto y tiene que devolver ese texto. Pero una, el siguiente nivel, una AGI o una, una IA generativa general no tendrá ese, esas limitaciones, no tendrá ese enfoque. Todavía es algo teórico, pero estamos totalmente de camino y vamos en esa dirección. Entonces, ¿qué supone ChatGPT? ChatGPT, cuando en marzo de 2023 abre sus puertas a los desarrolladores y a las, y a las empresas, ha conseguido que dos millones de empresas y desarrolladores de todo el mundo ya estén conectados con sus productos, a ChatGPT. Una de esas dos millones somos nosotros en Speak Spots. De entre estas dos millones no son solo eh, pues tres frikis, ¿no? como podemos ser Juan Chisco y yo, no es no, no solamente los tecnólogos o los que trabajamos con tecnología. Estamos hablando del 92% del Fortune 500 americano, que es el equivalente del IBEX 35, que ya están integrando productos con la API de ChatGPT. Hablabas antes. Cuando el ejemplo de blockchain, ¿no? yo que trabajo con muchas instituciones financieras, cuando llegó lo de blockchain, todos los bancos, en España también, querían lanzar proyectos para smart contracts, contratos inteligentes, en todo el segmento B2B, de empresa a empresa, a, a partir de las tecnologías de blockchain. Pues al final, la rentabilización de estos proyectos todavía está en duda. Pero la IA supone un cambio de paradigma muy diferente, muy diferente al que pudo suponer. Blockchain, en cuanto a que ya hay gente real integrándola, tanto desarrolladores como grandes empresas americanas. Entonces, ¿cuál es nuestro sector dentro de Speak Sports? Al final, nuestro sector es el turístico, la planificación de viajes online, a, a diferencia de Mabrian, que trabajan B2B con otras empresas, Speak Sports es de cara al cliente. Nosotros, nosotros tenemos usuarios que son los turistas. Un dato muy importante, para, para nosotros es que la mitad de los viajes que se planifican en España y en Europa se planifican online. Son personas que buscan por Internet eh, pues en blogs de viaje, en páginas web, cómo organizar su viaje. Y la otra mitad de los viajes se organizan con turoperadores, agencias de viaje, etc. Cuando en los 90 aparecen las primeras Online Travel Agencies, Booking, Expedia, a partir de los años 2000, todo el mundo pensaba que iban a desaparecer las agencias de viajes. Todo lo contrario. La mitad de los viajes todavía se realizan y se, se continuarán realizando con agencias de viajes y turoperadoras. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque el, el, la planificación de viajes online no ha resuelto los idiomas, no ha, no ha resuelto los problemas que tiene el viajero al planificar un viaje. Según una encuesta de Hotels.com, el turista medio se las pasa 10 horas o más planificando un viaje. El 25% de los turistas sienten que la planificación de, de un viaje es una de las tareas más estresantes de todo el año. Y para el 80% de los viajeros, según McKinsey, algo salió mal durante su viaje. Es decir, que la planificación de viajes online no ha resuelto el problema de los viajeros y la mitad de los viajes se continúan haciendo con agencias de viajes y operadoras que sí resuelven estos problemas. La planificación de viajes con IA generativa. Ante estos problemas que tiene el turista que planifica los viajes online, aparecen soluciones de, de IA generativa. En Estados Unidos, según datos de octubre de 2023 de Statista, más del 60% de los viajes ya se están planificando con este tipo de aplicaciones con asistentes de IA generativa, como puede ser la nuestra, como Spots, o algunos de los equivalentes que hay en Estados Unidos. En Europa todavía estamos muy por debajo de esos eh, números. En Reino Unido, que es el país con un mayor porcentaje de toda Europa, es solo de un 10%, seis veces menos que Estados Unidos. Alemania es entre un 5 y un 10. Mis estimaciones para España es de que estamos en menos del 5%, es decir, 12 veces menos que en Estados Unidos. Todavía falta para que coja fuerza en Europa y en España este tipo de aplicaciones. Pero llegará. Un ejemplo de en qué consiste la planificación de un viaje con ida generativa a partir de nuestra modesta startup, Speak Spots. El turista tiene que elegir un destino turístico en la aplicación web, donde tiene que responder simplemente 10 preguntas, presupuesto, fechas, etc. Y a partir de esas eh, respuestas, el motor de inteligencia de Speak diseña un itinerario personalizado a medida al minuto para ese turista en solo un minuto. Y ahí tiene todos los detalles de lo que va a visitar, cuánto tiempo, los tiempos de desplazamiento, etc. Y además después puede activar un asistente por WhatsApp con el que puede hablar sobre su itinerario. Y este asistente por WhatsApp es una integración a tres bandas entre WhatsApp, ChatGPT y nuestro motor de 50 algoritmos más las... Eh, atracciones que, como comentaba, están en nuestra base de datos. La idea es que el turista no tenga que estar pendiente de las cosas que puedan suceder o los imprevistos, sino que pueda recurrir a este asistente para resolver dudas. ¿Qué puede hacer la PyME menorquina, especialmente en el sector servicios, con toda esta tendencia que está lleg llegando? Porque al final, Menorca. Una gran parte del, del turismo que llega es del mercado anglosajón. Aunque el turismo nacional no esté utilizando todavía este tipo de aplicaciones, los extranjeros del mercado anglosajón, británicos, estadounidenses, alemanes, sí. Me gusta diferenciar entre aquellas pymes que no tienen un equipo de tecnología o de TI frente a otras pymes que sí lo puedan tener. Las pymes no tecnológicas también pueden hacer cosas al respecto de estas tendencias. Yo voy a hablar hoy de tres, pero hay muchas más. En primer lugar, a mí me gusta considerar a ChatGPT como el nuevo el nuevo Google. Es decir, cuando tradicionalmente nosotros íbamos a Google y escribíamos una pregunta y teníamos que ir buscando página por página hasta encontrar la respuesta, quizá tenemos que ver cinco o siete páginas hasta responder nuestra pregunta, ¿verdad? Por eso Google empezó a poner este prompt arriba del todo, cuando buscas algo, ya con la respuesta cogiendo un fragmento para ahorrarte tiempo. Pues el siguiente paso sobre ese prompt de Google es que a ChatGPT le puedes poner esa pregunta y te responde con sus limitaciones eh, una respuesta para esa, para esa pregunta. Como decía Chiscu, no es que ChatGPT tenga un millones de, de información o una base de datos con, con respuestas que copia y pega. No es así. Lo que tienes. Billones ahora mismo de parámetros. Cada parámetro lo podéis considerar como un, un número muy largo y, el, y la respuesta la, la podéis considerar como una multiplicación de cada uno de, de estos parámetros. ¿no? Esto es lo primero, es empezar a integrar más en el día a día ChatGPT. Las tareas que normalmente podéis utilizar un buscador, empezar a usar más ChatGPT y veréis cómo ahorra tiempo. En segundo lugar, es tener la web optimizada para asistentes. Aunque la pyme no diseñe eh, la web y lo puede hacer con, con otras agencias, otras empresas que hagan este servicio, es importante que la web esté optimizada para ser leída para asistentes. Normalmente las webs están construidas para ser analizadas o leídas por un humano. Pues cada vez más es que los humanos no nos vamos a meter en las webs. Se van a meter los asistentes o los robots, van a coger esa información y nos van a responder. Entonces, para que una web esté optimizada para asistentes, ¿qué se puede hacer? Pues, por ejemplo, garantizar que los textos eh, son fácilmente leíbles, editando descargas en PDF, imágenes, eh, tablas. Es decir, los, un, un texto puro es lo más fácil para ser eh, reconocible por los robots y por, el, y por las herramientas que permitan nutrir a los asistentes. Y además, la información tiene que estar actualizada, porque si no, ChatGPT o otros asistentes, la respuesta que darán puede ser en base a información que ya no sea eh, relevante. O si no encuentra la información en la web, está el riesgo de que coja esa información de otros sitios, de reseñas, etcétera, que no van a dar el mensaje que quizá vosotros queréis dar desde, desde vuestra web. Cuanta más información haya en la web, mejor. Y en tercer lugar, que dedicaré una diapositiva ahora, está el tema de la personalización y la diferenciación. Porque. Al final los asistentes cada vez más lo que van a hacer es recomendar al usuario cuál es la mejor empresa turística para el servicio que está buscando. Si yo me voy de viaje a Fuerteventura y quiero hacer una actividad de buceo, a mí ChatGPT me va a recomendar una actividad de buceo que quizás es la que a él le sale mejor. Entonces, la segunda, la tercera o la cuarta se van a ver perjudicadas, porque la gente ya no va a estar 10 horas analizando en Internet. Todas las empresas de buceo para elegir una, sino que a su asistente de voz que estará integrado en el móvil le preguntará que le, que le reserve una actividad de buceo y el asistente le reservará directamente en la mejor. Entonces, por eso es muy importante reconocer cuál es el nicho al que, se, al, que, al que se enfoca esa empresa y en ese nicho ser el número uno para asegurarte que ese segmento de clientes, para ese nicho, el asistente te va a recomendar a ti. Así que. Si no eres número uno en tu nicho, cambia tu nicho, sobre todo a partir de ahora. Me gusta mucho esta frase del CTO, del Chief Technology Officer de Booking, que yo creo que resume muy bien este tema de la personalización y lo importante que es ser el número uno en tu nicho. Rob Francis dice, con la inteligencia artificial los consumidores están escribiendo y compartiendo mucha más información sobre sí mismos con el asistente. Ahora las empresas que tienen ese asistente tienen muchos más datos, una información mucho más rica sobre el consumidor que la que teníamos antes. Fuentes de información que hay sobre el consumidor son muchas. Google lo sabe prácticamente todo sobre nosotros. Pero ¿cuántas veces os habéis ido de viaje? Y una semana después del viaje os siguen saliendo anuncios de Google con eh, recomendaciones para el viaje que ya habéis hecho porque Google no sabe que ya has vuelto. O, por ejemplo, eh, datos transaccionales. Yo trabajo en una, en una empresa de, de tarjetas. Los datos transaccionales también son muy relevantes y es la razón por la que las big tech, las grandes tecnológicas, están entrando en ese vertical. Apple Pay. Para tener ese dato transaccional que junto con esa información que tienen de tus búsquedas en Internet, construir un perfil muy bueno tuyo. ¿Qué es lo que no tienen estas empresas? Estas empresas no hablan con el consumidor. No tienen esa conversación de la que está hablando Rob Francis de Booking. Cuando una empresa tiene un asistente, como Speak Spots, y habla con el consumidor y responde sus preguntas personales, con esa información se puede dar un servicio mucho más personalizado, sobre todo en el vertical turístico que es en el que trabajamos. Y este ejemplo a mí me gusta mucho, que lo pone eh, McKinsey en su último estudio de la IA en el sector turístico, que es eh, una segmentación de turistas, donde tenemos primero a los turistas de negocios, los turistas de viajes, que quizá este es el segmento al que se enfoca nuestro centro de buceo. Dentro de ese segmento de turistas de viajes tenemos, pues, eh, turistas de clase economy o un poco más de perfil medio, o turistas de lujo que buscan unas actividades de lujo. Y quizá nos enfocamos a esos turistas de lujo. Dentro de esos turistas de lujo podemos tener eh, los que buscan relajarse durante estas vacaciones o los que buscan aventura y nosotros quizá nos, nos estamos enfocando a los de la aventura y dentro de estos específicamente les vamos a dar un servicio de, eh, de buceo con una jaula con tiburones esto no lo puede saber los grandes buscadores o las grandes tecnológicas sin un asistente que habla con el, con el consumidor que ha hablado con el consumidor antes en otros viajes y es capaz de proactivamente recomendarle esta actividad. Es un cambio de paradigma. Hasta ahora el usuario va a Internet, busca lo que quiere durante horas y recibe una respuesta. A partir de ahora va a ser al revés. Los asistentes van a recomendar al usuario proactivamente, oye, ¿por qué no en este viaje haces esto? Y estos asistentes ahora mismo sobre todo son por chat. Pero dentro de poco empezaréis a ver cada vez más la adopción de asistentes de voz integrados en el móvil. Donde falló, eh, fallaron los asistentes de voz que nadie los usaba porque tenían muchas limitaciones, esto va a cambiar. Porque con empresas como NVIDIA fabricando estos chips de alta computación, incluyéndonos en el teléfono y dándoles capacidades al asistente de voz para realizar estos grandes análisis y no solo hablar, a partir de ahí va a ser un cambio de paradigma en toda la planificación y reserva de actividades turísticas. Entonces, eh, para terminar. En esta diapositiva trato de compartir con quizá startups o empresas un poco más de ámbito tecnológico cosas que no nos funcionaron cuando lanzamos nuestro piloto en 2021 y las cosas que sí que están funcionando con nuestro último lanzamiento a finales de 2023. En un principio, cuando lanzamos nuestro piloto, nosotros teníamos un registro por email, no teníamos un asistente de IA generativa que pudiera hablar con el turista. Durante ese piloto, de media se planificaron dos viajes al día en Speak Spots. Desde nuestro último lanzamiento, integrando este asistente chatbot por WhatsApp, se han multiplicado por 100 nuestro, nuestras métricas de usuarios. Ahora se están realizando, a día de hoy, más de 200 viajes al día en nuestra plataforma. Y España, que en un momento inicial era nuestro único mercado, ahora es eh, únicamente el 25% de nuestros usuarios. 75% de nuestros usuarios son de fuera de España. Nuestro piloto, nuestro registro era por email. ¿Qué significaba esto en cuanto a métricas? El, solamente el 20% de los emails se leían y solamente el 6% de los enlaces se clicaban. Con el cambio de paradigma hacia el WhatsApp, la lectura de los WhatsApps sube del 20% al 98% y los clics de un 6 a un 36, una conversión eh, comercial o a cualquier actividad turística o de reserva de multiplicar por un 500%. Imaginad lo que lo que, se puede, lo que puede significar para cualquier empresa este tipo de métricas. Nuestro eslogan hace, eh, hace tres años era planifica tu viaje en solo 20 minutos. En vez de estar 10 horas por internet, en 20 minutos. Pues bien, no era suficiente. Entonces, ahora nuestro eslogan es planifica tu viaje en un minuto el contenido pues el contenido que se creaba hace dos o tres años era creado por otros usuarios eran reseñas eran audios creados por los usuarios esto supone limitaciones a la hora de escalar cuando tú tienes las capacidades de ChatGPT lo que ha significado es que podemos crear todo el contenido que queramos unido a nuestras técnicas de, de, de scraping también de internet podemos dar eh, contenido de prácticamente cualquier atracción turística sin necesidad de que haya personas como en Google Maps o en TripAdvisor, que lo que hacen es escribir sus reseñas sobre los sitios. En cuanto a tiempos de desarrollo, el desarrollo de nuestra IA tradicional, que es el lenguaje JavaScript, son más de 50.000 líneas de, de código y unos 50 algoritmos de optimización, fueron cuatro años de desarrollo. Todo este trabajo. Cuando aparece ChatGPT, la API, el servicio para empresas, en marzo de 2023, la integración del chatbot fue menos de mil líneas de código, o sea, una 50 veces menos trabajo que lo que construimos y además menos de cuatro semanas. Con esto quiero con concluir el mensaje en que no es, no es necesario que una empresa o una pyme construya un motor como el que quizá construimos nosotros cuando empezamos en 2019, porque a, a día de hoy simplemente se puede conectar con herramientas como ChatGPT o como Copilot, como comentaba Juan, y en una integración... Muy sencilla, quizá de cuatro, de cuatro semanas, puede integrar todas estas capacidades en su empresa. Muchas gracias. Con esto doy conclusión a, a la charla. Eh, Andrés, fantástica presentación. Muchas gracias. Una pregunta. Eh, claro, este es un mundo ideal en el que lo digital funciona muy bien. Pero lo físico tiene un montón de singularidades, retrasos, inconveniencias, eh, errores humanos. Porque al final, detrás de todo, siempre hay humanos: el que te recoge, el que no se pierde, el que la actividad... ¿Esto cómo lo resolves? Porque siempre uno está de menos tener una voz real al otro lado de la línea cuando tienes un problema. Y, y va muy en línea con esa estadística, ¿no? De que la mitad de los viajes se reservan con operadoras y agencias para evitar ese tipo de inconvenientes, ¿no? En, en destino. Eh, errores humanos. Hasta ahora, la, las aplicaciones como la nuestra y las aplicaciones de la IA en sector turístico han ido enfocadas sobre todo al, al primer segmento del, del journey, ¿no? el primer segmento del camino, que es planificar el viaje cuando estás todavía en tu casa. Esa segunda parte, que es la más importante del turismo, que es la experiencia en destino, es en la que todavía no se ha hecho prácticamente nada. Yo estaba leyendo el otro día una estadística que en Alemania alrededor del 20% de los establecimientos hoteleros han integrado, por ejemplo, algún tipo de asistente por, eh, en los hoteles. En España, si no me equivoco, el porcentaje estaba en un 5 o un 6%. ¿Hasta ¿O qué punto pueden añadir valor este tipo de asistentes de voz en una recepción, por ejemplo, o en la habitación integrados con la habitación del hotel? Pues no lo sé. Todavía se están haciendo muchos experimentos. Yo tengo muchas ganas de ver. Eh, las cosas que puede aportar la IA generativa, sobre todo de voz, más que de chat, de voz en destino, por ejemplo, en establecimientos hoteleros. ¿Alguna pregunta más? Hola, mira, quería preguntar que, claro, es que me ha impactado eso de una de tan solo una, una ¿sabes? Que, que te devuelve un único resultado. Entonces, claro, ¿qué va a pasar con el SEO? Porque aquí la mayoría de empresas menorquinas turísticas hay un, tienen un peso muy importante del SEO y de las reservas online. El SEO. Es interesante porque en Speak Spots nuestra estrategia número uno de, de llegada es el SEO. Pero es verdad que con la aparición de asistentes. En, en los que la gente ya no va a buscar tanto en buscadores como Google o Bing. ¿Qué pasa con todas las empresas turísticas que se anuncian con Google Ads? ¿Qué pasa con eh, todos aquellos turistas que quizá están mirando también en redes sociales eh, cómo van a planificar o se inspiran para su próximo viaje? Pues bien, yo lo que estoy viendo en otros sectores, fuera de, turista, fuera de turismo, con asistentes chatbot, chatbot, es que ya están explorando poner anuncios en el propio chatbot. Es decir, que tú estés hablando con tu chat GPT y chat GPT te la está colando porque te está intentando vender un servicio por el que el proveedor del asistente se lleva una comisión. Y yo creo que este camino es muy peligroso porque si tu asistente con el que tú hablas Está intentando vender servicios y tiene un interés comercial, pues habrá que tratar de buscar una solución por la que el asistente que tú tengas y con el que hables con el teléfono puedas, eh, probablemente habrá algún tipo de suscripción o pago para que aquellas empresas que dan ese servicio tengan una fuente de ingresos para no tener que recurrir a este tipo de, de anuncios que son encubiertos. respondido a tu pregunta? Cal que pregunta més? Moltes gràcies a tots per venir i per acabar passaré la paraula a en, en José María Seguí, que és el, delegat territorial d'aquí del Centre Vida de Menorca. Bon cap per a tothom i moltes gràcies per ser avui aquí. En primer lloc, voldria agrair totes les xerrades d'avui a càrrec d'en Juan Miqueo, a Mybooking, Xisco Garcia, Ma i uh, Andrés Martínez, de Spicspots, que han vingut avui al Centre Bit i que han fet possible aquesta jornada, així com a tots els assistents que estan avui aquí. The objective of this conference has been through success stories of companies in Menorca to inform small and medium sized companies how they can incorporate and use artificial intelligence And what the associated benefits are. gracias a las tres charlas que han conformado la jornada de hoy, se ha podido conocer y tener una visión más clara de cómo las pequeñas y medianas empresas pueden integrar la inteligencia artificial en sus procesos productivos para ayudarles a tener una mayor agilidad, productividad y mejora de los beneficios económicos. a lo largo de toda la jornada, ha quedado reflejada la importancia que tiene la IA a día de hoy y cómo puede ayudar a las pymes a la interpretación de la información, tareas administrativas, generación de contenido, diseño de estrategias, posicionamiento SEO, marca personal, optimización de campañas publicitarias, productos y servicios personalizados, chats, la experiencia del cliente, gestión del talento y la optimización de ventas, unas cuantas cosas o la protección también de la propiedad intelectual, como algunos de los beneficios que tiene el uso de esta inteligencia artificial y que son directamente aplicables a todas las pymes. Por último, quiero volver a trasladar un especial agradecimiento a todos los ponentes y a las más de 50 personas que habéis venido hoy de manera presencial al Centro BIT. Y nada, esperamos poder contar con vosotros en próximas ediciones. Muchas gracias.